Paz de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermanita? Muy bien, gracias a Dios. Oh, gloria a Dios. Ahora se mira muy chula, ¿eh? Gracias. Bueno, saludos y presente. Paz de Cristo, primeramente, le damos muchas gracias a Dios, pues, por permitirnos entrar hasta la preciosa y hermosa comodidad de sus hogares. Y estamos muy emocionados porque estamos, primeramente, en el matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo se padece. Oh, qué triste. Y el tema de hoy está muy interesante. ¿Qué le parece? A ver, ¿cuál es? Díganme. El tema de hoy es peligro, alto voltaje. Oh, sí, está interesante. Recuerdo una vez cuando estábamos chicos, andábamos cazando lagartijas, mis primos y yo. Ok. Y mi primo, el Quino, Quino Reyes, hijo de mi tío Ramón, le dijo a su hermano Moncho: Moncho, ¿verdad que ahí dice calavera el que se suba? Porque está en una torre de alto voltaje. Y wow, precisamente decía peligro, alto voltaje. Sí, sí. Le dijo: ¿verdad que ahí dice calavera el que se suba? Y de cierto modo sí, porque si usted toca uno de esos cables de alto voltaje, queda calavera. Pues sí, porque lo primero que se le para es el corazón. Le destruye todo. Le destruye todo, claro. Bueno, díganos el tema clave, por favor. El texto clave para este día se encuentra... Texto. Texto. Perdón, sí es texto. El texto clave para este día lo encontramos en Mateo 5:28, que nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué nos puede decir a este precioso y bonito mandamiento que Dios está dando? Precisamente lo que el título de este tema. Ajá. El Señor está diciendo, en otras palabras, peligro, alto voltaje. Sí. Porque cuando usted mira a una mujer y la codicia, entonces ya, como dice el Señor, ya hay peligro, porque es el primer paso. Ya la está adulterando su corazón. La mente comienza a hacerse imágenes y ideas y todo. Y por eso es como un alto voltaje que el Señor está diciendo: ten cuidado con esto. Sí, fíjese que me llamó mucho la atención del verso antes a este. ¿Cuál es? Que es el verso 27, donde dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es un mandato y un mandamiento que está en los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés. ¿Es el séptimo o cuál? Es el séptimo, pero aún no lo está recordando, se los está recordando a los escribas y fariseos en este verso de Mateo 5:27. Es lo que mismo Cristo les está diciendo: oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio. Es un mandamiento muy, muy duro y fuerte que les está recordando, pero no solamente les dice eso, sino lo que les está diciendo: pero yo os digo, porque Dios dio el mandamiento y él mismo Dios les está diciendo: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, no nada más es el acto, sino el pensamiento que te lleva a hacer el acto, ¿verdad? Hacer el acto, como dice también Santiago, ¿verdad? Que el pecado primero es como atraído, lo atrae. Sí, claro. Y luego lo seduce. Sí. Y luego lo consume. Y lo que engendra es muerte. Sí, claro. Ok. Pero mire, hablando aquí de Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, es el sermón del monte, la predicación del monte. Y se considera como la ¿cómo se llama esta? Déjeme ver. Ay, se me fue esta palabra. Ok, ahorita se le recuerda. Ahorita se me viene. Sí, sí, sí. Pero son reglas, son enseñanzas para vivir una vida moral. Una nación tiene una, ¿cómo se llama? Constitución. La Constitución. Exactamente. Es como la Constitución del Evangelio. Ok. Porque le enseña cómo vivir una vida recta. Delante de Dios. Delante de la sociedad y también. Y de la sociedad. Ajá. Yeah. Es como la Constitución, son reglas y leyes que lo protegen a usted. Amén. Y así también el sermón de la montaña. Pero aquí nos enseña el Señor Jesucristo del séptimo mandamiento,
Y como dice, no adulterarás. Pero el Señor se lo expresa de una manera que lo lleva aún más allá. De que tenga más cuidado, porque el alto voltaje lo puede matar. Exactamente, es cuidado con el alto voltaje, porque si usted se fija, el anuncio es para anunciarle que no pase por ahí, no se acerque allí, se vaya retirado de ahí, porque hay una consecuencia, ¿verdad? Mucho peligro. Mucho peligro. Puede morir. Exactamente, entonces es lo que nos están anunciando aquí nuestro Señor Jesucristo. Es un anuncio de alto voltaje. Nos está anunciando. Ok, pastor. Pues mire, la diferencia entre mirar y observar. Ok. Está basada en la intención. Por eso, por eso el Señor Jesucristo estaba diciéndolo. Que el que mira para codiciarla, ya adulteró con ella. Ajá. En su corazón. En su corazón. Porque todos miramos, ¿verdad? La vista es uno de los cinco sentidos. Sí, 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 sí. Y estamos... Pero cuando dice el Señor, para codiciarla, o sea, se la observa y la empieza a codiciar y todo eso, hace imágenes. Ajá. Uno mira por el sentido de la vista, como le digo. Oh, sí, ok, ok. Así como el oler, el tocar, el tacto, todo esto. Ajá. Pero observa cuando presta atención a lo que está... Delante de usted. Y lo que está mirando. ¿No? Ajá, sí. Entonces, la enseñanza de los fariseos, hermanita. Ok. Se centraba en el acto externo y en que la única forma de cometer adulterio era a través de la unión íntima ilícita. Ok. Ilícita. Haciendo el acto, ¿verdad? El acto. Estos hombres, por eso, cuando ellos miraban a una mujer, eran tan extremistas. Ajá. Que cuando miraban venir a una mujer, ellos cerraban los ojos. Oh, wow. Porque no querían adulterar. En su corazón. En su corazón. Ajá. Y cerraban los ojos y preferían chocar contra la pared o trompezarse. Pero el Señor dijo, el problema no es que la mire, sino que la codicies. Ese es el problema. Y cuando ya la codicias, entonces ya adulteraste en tu corazón. Porque ellos esperaban que una mujer quedara viuda para después pues ir... Y quitarle todas sus pertenencias y abusar de ella también en lo físico. En lo físico. Por eso el Señor Jesucristo dice que se sientan en la cátedra de Moisés. Uh-huh. La cátedra de Moisés, la cátedra es una silla. Sí, sí, sí. Y ahí enseñan. Dice, pero ustedes hagan como ellos dicen, ajá, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea que enseñaban a Dios las leyes, enseñaban al pueblo las leyes de Dios, sí, pero no hacían las leyes de exactamente. Dios. Exactamente. Su corazón estaba lejos de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, ustedes hagan como ellos dicen, porque la enseñanza era buena, como dice usted, enseñaban la palabra de Dios. Ajá. Dice, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen... Y no hacen. No hacen. Ahí está el problema, ¿ve? Sí. Pero como le digo, y volvemos al tema de antes. La intimidad es el regalo para los matrimonios. Amén. Que los matrimonios se disfruten. Uh-huh. Pero cuando usted tiene intimidad aún en la mente con otra persona... Que no es su cónyuge. Ya está adulterando. Ya está adulterando. Está adulterando. Sí. Y todo esto es real. Me gusta mucho este tema de tratarlo aquí, porque en pocas ocasiones se tratan estos temas. La mera verdad, ni se trata. Es que mire, también en el nivel en que están usted y yo, uh-huh, como pastores, sí, ¿okay? Yo aprendí en el colegio, el hermano Alex fue mi maestro, uh-huh, en el colegio bíblico, y también es mi mentor, él me ayuda mucho. Entonces, Alex Mendoza. Uh-huh. Entonces, él nos dijo en el colegio tres cosas que tienes que tener mucho cuidado. Nos dijo a todos los ministros, uh-huh, éramos ministros, estudiantes. Dice, tienes que tener mucho cuidado con el dinero, porque el dinero no es de tuyo, es de los hermanos, es de la iglesia. De la iglesia. Uh-huh. Tienes que tener mucho cuidado con el dinero, tienes que tener mucho cuidado... con los hijos de los hermanos, uh-huh, porque cuando tú dañas, ofendes, uh-huh, a un hijo de los hermanos, eres muy duro con él, ya ofendiste a toda la familia. La familia.
So, ten mucho cuidado cómo tratas a los hijos de los hermanos y también con el sexo opuesto. ¿Cómo te diriges con el sexo opuesto? No seas coqueto, no seas, porque eso te va a causar problemas. Y en el pastorado tenemos que tener ese cuidado, esa ética. Usted trate con las hermanas y a mí déjeme a los hermanos. Amén, amén, amén. Sí. Pero se fija, hermanita, ¿en qué nos puede decir usted esto? Sí, no, que es muy cierto. Las enseñanzas por eso están escritas aquí para nuestro bienestar de nosotros. Y es muy bonito tocar estos temas porque aprendemos. Le hemos dicho a nuestros amados oyentes, tanto aprenden ustedes como aprendemos nosotros también a caminar agarraditos de las manos de Dios. Porque si vamos con la mirada puesta en Jesucristo, entonces no nos vamos a caer, vamos a ir bien seguros. Pero si quitamos la mirada de Cristo, de su palabra, entonces sí corre el riesgo de caer, ¿verdad? O de volverse en una estatua de sal. Sí, también, claro. Como le pasó a la esposa de Lot. De Lot, sí. Porque ella regresó y estaba lloviendo sal y azufre. Ajá. Y todo esto. Entonces se bañó y quedó estatua. Sí, pero fíjese lo que nos están diciendo todavía los fariseos. ¿Qué nos dicen? Porque citaban correctamente el mandamiento. Es lo que le digo. Sin captar el punto esencial, que el adulterio comienza en el corazón de una persona y culmina en el hecho mismo. La lujuria del corazón es tan mala como el acto en sí e indica que el hombre no tiene una correcta relación con Dios. Y es lo que está explicándonos aquí este estudio de hoy. ¿Qué le parece? Pues ahí comienza, como dijo, acaba de decir usted, no tiene una correcta relación con Dios, porque la carne anda muy, muy fuerte en el hombre y no anda en el espíritu. Pero el apóstol Pablo dice que si satisfacemos las obras de la carne, porque la carne para nada aprovecha, no. El espíritu es el que da vida. Y si sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción y muerte. Pero si sembramos para el espíritu, vida eterna. Amén. Entonces, cuando no hay una relación correcta con Dios, va a andar carnalón. Y él le va a causar todo esto. Así cuando es. Jesús les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, como le digo, se está refiriendo al séptimo mandamiento. Wow. De los 10 que le dio a Moisés. Lo que me gusta que él nunca separó la ley de la gracia. Siempre con la gracia utilizó la ley para enseñarles a ellos todavía que él venía a cumplir toda la ley. En él se cumplía la ley. Pero él traía gracia para nosotros, porque la ley no salvaba, sino que la ley nos condenaba a nosotros. Pero él vino a traernos la gracia. Pero en esa gracia nos está enseñando, como usted dice, en esa constitución, nos está diciendo que tengamos cuidado porque hay peligro cuando alguien mira a una mujer para codiciarla, o viceversa también. Aquí abarca también el hombre. Sí, 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 el género humano. Es de los dos. Sí, tanto hombre como mujer. Sí, tanto el hombre como la mujer. Si la mujer mira a un hombre para codiciarlo en su corazón, también está pecando. Es de igual manera, ¿qué no? Se aplica, sí. Pero claro. Mire, hermanita, también el apóstol Pablo, porque usted estaba mencionando de la ley y la gracia, ¿verdad? Sí. Entonces, la otra constitución, la constitución del Nuevo Testamento, Romanos, porque ahí usted mira cómo Pablo, como un abogado, explica lo que es la ley, lo que es la gracia, pero él dice que el mandamiento lo acusa, o sea, la ley lo acusa, y que nadie puede cumplir la ley. Entonces dice, ¿la ley es mala por esto? No. Porque me acusa. Dice, la ley fue dada por ángeles y es santa. Es buena la ley. Sí. Pero aún hasta el día de hoy, cuando no hay ley, un pueblo sin ley o una persona sin ley,
es la anarquía. Anarquía es una palabra que usted no quiere leer. Se destruyen a sí mismos. Bueno, la ley protege al ser humano, lo guarda, lo protege. Y no es aplicada para el bueno, pero es aplicada para el malo. El que hace el mal, entonces la ley cae sobre él. Pero la ley es, como dices, pura y santa. Aún también para el bueno, pastor, porque las luces que pusieron para nosotros cuando vamos manejando y no tener un accidente de vehículo, las luces están para las personas obedecer esas leyes por humanitarias. Eso, al bueno lo protegen. Sí, al bueno lo protegen. Pero al que hace lo malo, lo va a castigar, exactamente. Sí. Y luego, pastor. Bueno, cuando Jesús les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, se refiere al séptimo mandamiento, como le digo, ¿verdad? Dado por Dios a Moisés y que se encontraba dentro del arca del pacto o de la alianza. Ok. ¿Usted sabe qué había dentro del arca de la alianza? Sí. Estaban los 10 mandamientos. Pues ellos fueron los primeros. Los primeros. Que puso Moisés ahí. Dados a Moisés. Ajá. Y fueron los primeros que puso en el arca. Sí, en el monte de Horeb, ¿verdad? Cuando Dios se los da a Moisés para, como estamos diciendo, leyes para que el pueblo se rigiera bien, anduviera bien. El pueblo del libro. Del libro, sí. Ajá, porque tenían la ley, tenían la constitución. Ajá. Moral, religiosa, ¿y qué más? La inmoral, y de, pues, bueno, ahorita se me viene. Ok, entonces estaban los 10 mandamientos. Civil, la ley civil. Civil, ok. Religiosa, civil y moral. Ok, dígame. Ok, so, estaban los 10 mandamientos. Y después, ya cuando Dios le dice a Moisés que también alzara un gomer de pan del que les dio a comer del maná, el maná, para que lo metiera también ahí en el arca del pacto. Después del pan, entonces ya mete la vara de Aarón, porque todo el pueblo se levantó contra de Aarón. No creían que Dios lo había apartado para el sacerdocio. Y por eso a Dios le dice a Moisés, ok, que cada tribu agarre una varita y la vara que se haga verde y dé fruto, esos son la tribu que yo aparté para el ministerio del sacerdocio. El sacerdocio. Entonces toda la noche pusieron esa varita fuera de la casa y durante la noche cada varita de cada tribu se secó, pero la vara de Aarón permaneció verde y dio fruto. Y esa vara, le dijo Dios, ok, ahora esa vara la vas a meter también en el arca de la alianza, para que permanezcan y vea el pueblo de Israel las maravillas que yo hice con ellos. Es por eso que eso estaba en la arca de la alianza, o del pacto. Del pacto, pero mire, le da instrucciones a Moisés, a Dios, y le dice, harás también un arca, de madera de acacia. Ok. Cuya longitud, y le da las medidas. Ok. Porque Dios, cuando da una orden, no se la complica. Le explica, aun cuando le va a dar una instrucción, le dice, mira, si haces lo bien, vas a tener esto de recompensa, te va a ir así, y todas estas bendiciones son para ti. Amén. Amén. Pero si haces lo malo, de igual manera, todas estas maldiciones te van a perseguir. Te van a perseguir. Y en el bien está la vida, en lo malo está la muerte. Así es. Y luego le dice, yo te aconsejo que escojas la vida. Ajá, amén. Pero el hombre va a lo malo. A la muerte. A la muerte. Pero así también, cuando le dio las instrucciones para que construyera esta arca, hermanita. Ok. Le dijo, harás también un arca de madera de acacia. Sí, sí, sí. Una madera muy dura. Yes. Que no es corruptible. No. Okay. Cuya longitud será de 2 codos y medio. Su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Ok. Si lo convertimos, son 111 centímetros, 111, por 67 centímetros por 67 centímetros. Ok. No estaba ni muy grande ni muy chiquita, pastor. No. Estaba buena medida, ¿verdad? Sí.
Dos codos y medio vienen siendo, déjenme ver, un codo es un pie y medio, entonces son tres más, tres más medio codos vienen siendo 9 pulgadas, tres pies, menos de 4 pies. Yo pienso que es como esta mesita, ¿no, pastor? Sí, como de aquí para allá. Como de la mitad, uh-huh, o so, tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos de esta mesa, más o menos la caja, ¿verdad? Ajá. Que hizo... ¿Qué hicieron? ¿Ok? Y más o menos de esto de ancho. De esto de ancho. Ok, pastor, muy bien. Me gusta, dijo Yasmina. Amén. Bueno, y la cubrirás de oro puro. ¿Y la cubrirás? Ok. Estamos estudiando el tabernáculo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El hermano, el ingeniero, le mandamos saludos. Sí, al ingeniero. Y él nos está enseñando... Todo esto. Que la madera representa la humanidad, porque sí, todo es un simbolismo. De nuestro Señor Jesucristo. En el tabernáculo. Sí. Y el oro, deidad, su deidad. Su deidad. Dice, la cubrirás de oro puro con, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Uh-huh. Ah, muy bonita, una cornisita. Muy... Ok. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro. Entonces tenía un anillo allá, otro anillo aquí, otro aquí y otro aquí. Ok. 4 anillos de oro también. Dice, y harás una vara de madera de acacia, y harás unas varas. Dos. Dos varas. Dos varas. Ajá. Las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. O sea que una vara iba a estar en un lado. Ok. Que iba a atravesar los anillos. Iba a entrar por el lado de un anillo, iba a cruzar por el otro anillo. Eso y de igual manera del de igual otro manera lado. De igual manera del otro lado. Esto le servía... Para poder cargar el arca. Para transportarla, exactamente. Uh-huh. Solamente los sacerdotes... Podían los levitas podían transportarla. Uh-huh. Y así. Solamente Aarón y su descendencia de él. Ajá. Uh-huh. Y luego, pastor. Y bueno, Y contenía estas tres cosas. Ok. Los 10 mandamientos. Ok. El maná. Uh-huh. Y la vara de Aarón que reenvereció. Ok. Pero nadie podía tocar esta vara, esta arca. Nadie. Solamente, como dijo usted, la tribu de Leví, que de esa descendencia venía... Aarón, los levitas, todos sus hijos y su descendencia. Bueno, en una ocasión, hermanita. Permítame antes de que avance. Dígame. La importancia de que nadie podía tocar esa arca del pacto, porque en esa arca del pacto consistía en que llevaban allí algo muy sagrado, muy santo, que eran los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son muy sagrados. Y entre esos 10 mandamientos estaba el 7º mandamiento, del cual les estamos enseñando hoy en este día. Por eso es tan importante tomar en serio la palabra de Dios. Porque si Dios no permitió que tocaran esa cajita tan sagrada, que lo que hacía sagrada esa caja eran los mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios, por la misma mano de Dios. Y si Dios no permitió en ese tiempo que alguien tocara esa arca, ¿por qué va a permitir en este tiempo que alguien haga algo quebrante ese mandamiento? ¿Qué le hace pensar a usted que usted puede quebrar ese mandamiento en este tiempo en el que estamos viviendo? Bueno, lo que me hace pensar a mí que si yo quebro ese mandamiento, alto voltaje. Es de alto voltaje, porque es como una caja de alto voltaje. La vamos a poner de esta manera. ¿Por qué? Porque va el poder divino de Dios. La presencia de Dios se manifestaba ahí. Allí mero. La Shekina. La Shekina. Entonces, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Uh-huh. Que va en nosotros, que va con nosotros. Ahora, ¿cómo puede usted pensar que Dios va a agradarle que si su esposa está llena del Espíritu Santo y usted pone la mirada en otra persona, ¿cómo piensa usted que Dios no va a tener algo como
como algo que nosotros nos va a venir de malo. Es el mismo Dios. Oh, sí, sí, sí. Es un mandamiento que levanta. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por hoy. Sí. Ajá. Entonces, nunca Dios le va a dar a usted otra persona que no sea ya su esposa. Pero, ¿por qué sucede esto, hermanita? Todo esto, pastor, es porque uno se descuida espiritualmente. Por el descuido espiritual. Y más adelante nos lo va a reafirmar Pablo. Porque Pablo no lo está reafirmando más adelante en una de las escrituras que pusimos en 2 de Timoteo. Pero ahí nos va a decir, la persona que se descuida en oración y ayuno sí atiende a poner la mirada en alguien que no sea su cónyuge. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque aún en la iglesia pasa. Uh-huh. Se ha dado entre pastores también. Sí, claro. Uh-huh. Por el descuido espiritual y porque no hay enseñanzas, porque no se habla de estas cosas. No se dice del adulterio, ni siquiera enseñan de esto. Que la persona tiene que tener cuidado porque es un mandamiento sagrado, un mandamiento puro. La presencia de Dios que estaba en esa caja, que no perdonó a Usa, que quiso agarrar esa caja. ¿Usted cree que va a perdonar a alguien que quiera destruir un matrimonio cristiano? No, va a venir consecuencia. ¿Qué le pasó a este Abraham con Sara, su mujer? Abraham con Sara, su mujer, déjeme ver, ayúdeme poquito. Cuando fueron y los egipcios pusieron su mirada en Sara. Bueno, lo que pasa que Sara era muy bonita. Era muy hermosa. Yo creo que usted se parecía un poquito a ella porque usted es muy hermosa. No. Lo exageré. Bueno, él tuvo temor. Sí. Primeramente, uh-huh. Él no debió de ir a Egipto. No. A veces viene la necesidad a los matrimonios. Sí. De todos. Uh-huh. La escasez. Sí. Pero Dios no nos deja. Uh-uh. Siempre va a proveer. Y sí. Siempre nos vamos a quedar sorprendidos de que al tiempo exacto Él va a traer la bendición a nuestra vida. Exactamente. Bueno, hubo hambruna, uh-huh. Y Él no tuvo paciencia, se le acabó. Y se fue, se preocupó y se fue a Egipto, porque en Egipto sí había. Pero cuando llegó a Egipto, Él tuvo temor. Okay. Porque dijo, tú eres muy bonita. Sí, sí. Y los egipcios te van a alabar tu belleza y a mí me van a matar. Uh-huh. Entonces, tú tienes que decir que eres mi hermana. Uh-huh. Y entonces así fue, y la llevaron a palacio, el faraón la miró y todo, pero en una de estas ocasiones cuando la quería tocar, entonces, porque Abimelec también le pasó. Sí, pero en sueños Dios le dijo. Le dijo. Líbrate de tocar a esa mujer. A esa mujer que no te pertenece. Sí. ¿Ve? Usted sabe más que ni yo. Usted sabe más que ni yo. Pero mire. Es que usted la está confundiendo con la esposa de Isaac. Con la esposa de Isaac, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero es algo que sí se tiene que tener cuidado, pastor. Bueno, lo que pasa, hermanita. Alto voltaje. Alto voltaje, le dijo el Señor, alto voltaje, te puedes achicharrar. Sí, le dijo alto voltaje, no líbrate que tú toques a esa mujer. Pero mire, regrésasela. Lo que pasa es que cuando lo enfrentó Faraón, ajá. Lo enfrentó, dijo, ¿por qué me echaste mentiras, Abraham? ¿Por qué me mentiste? Me echaste mentiras, dijiste que era tu hermana y me pusiste en ocasión de tomarla. Sí, de pecar. De uh-huh. pecar. Uh-huh. Entonces dijo, es que sí es mi hermano. Le acomodó muy bien. ¿Por qué no dijo, no, pero es mi esposa también, ¿verdad? Sí. Primero había dicho que era su esposa, pero dijo, no, es que sí es mi hermana. Sí, alto voltaje, alto voltaje. Ok, pero ¿qué nos dice 2 de Samuel 6, 6 al 7? Bueno, esta es una anécdota o una historia muy bonita. Ok. Que tiene un final no muy bonito. Ok. Mire, cuando llegaron a la era de Nacón. Ok.
Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Uh-huh. Para que no cayese. Porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Uh-huh. Él no debería de haberla tocado. No. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Uh-huh. Porque este muchacho, hermanita Usa, intentó sostener el arca. Uh-huh. Porque la estaban transportando en una carreta y, sí, y no era la manera correcta de transportar el arca. Por eso eran los anillos. Uh-huh. Y debía ser transportada por hombres, por los levitas. Por los sacerdotes. Por los sacerdotes. Exactamente. No en, primer error. Primer error. Uh-huh. No en una carreta, y aunque estuviera nueva y con bueyes que hayan sido elegidos, no era la manera. Tampoco. Uh-uh. Las barras. Una barra a cada lado, por medio de los anillos y, uh-huh, y los sacerdotes. Sí, sí, sí. Entonces, esta se tambaleó, la carreta, uh-huh, donde iba, al tomarla sin ninguna protección, y aunque haya ido protegido también, el furor de Dios almacenado en el arca, wow, que viene siendo alto voltaje, millones. Millones, pastor, porque estamos hablando de un Dios poderoso. Ah, exactamente. De un Dios fuerte y celoso. El monte Sinaí, hermanita. Temblaba. Humeaba, relámpagos. Y temblaba. Y temblaba. Uh-huh. Y entonces la voz de trueno y todo. Sí. Porque, mire, en una ocasión, cuando murió el rey Acab, yeah, Ocasías se cayó de la ventana, uh-huh, el rey Ocasías. Y le dijo a sus siervos, vayan y consulten con Baal-Zebú. No me recuerdo si era Baal-Zebú, creo que sí. Uh-huh. Rey de, Dios de Ecrón. Y pregúntenles si me voy a sanar de esta herida, de esta enfermedad. Uh-huh. Y ahí van los siervos de Ocasías, uh-huh, pero Dios habló con Elías Tisbita. Sí. Y le dijo, ve, dile que porque fue a consultar a Baal-Zebú, Dios de Cron, no va a sanar, sino que va a morir de esta enfermedad, porque se había caído de la ventana. Uh-huh. Entonces los encontró Elías y les dijo, no hay Dios en Samaria, uh-huh, que van a consultar a Dios de Ecrón. Dice, por cuanto hiciste eso, no vas a sanar, ciertamente vas a morir, Ocasías. Entonces estos se regresaron, los siervos, y dijo Ocasías, ¿por qué regresaron tan pronto? Dice, porque encontramos un varón que nos dijo que si no había Dios en Samaria, en Israel. Dice, y que por cuanto mandaste consultar con el Dios de Cron, vas a morir. Uh-huh. Y luego dijo Casías, pues, ¿cómo era este varón? ¿Cómo era? Uh-huh. Dice, pues, estaba vestido de cueros, uh-huh, y traía un cinturón, uh-huh, también de cuero. Uh-huh. Dice, o es Elías Tisbita. Uh-huh. Dile que descienda y venga a mirarme, que yo le hablo. Uh-huh. Entonces, mandó 50, un general con sus 50, un capitán. Y llegaron, él estaba en el monte del cerro. Uh-huh. En la cumbre del cerro estaba Elías Tisbita. Y le dijo, varón de Dios, el rey dice que desciendas. Y luego dijo Elías, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Mm. Ahí está el alto voltaje. Uh-huh. Uh-huh. Los consumió. Los consumió. Uh-huh. Entonces volvió a mandar a otro capitán con sus 50. Uh-huh. Y le dijo lo mismo. El rey dice que desciendas, varón de Dios. Pero primero decían varón de Dios. Sí. Y dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti y a tus 50. Uh-huh. Y los consumió. Uh-huh. Entonces mandó otro capitán, un tercer capitán con, uh-huh, sus 50. Y este llegó y se postró y le dijo, varón de Dios,
ten misericordia de mi vida y de la vida de esos 50, porque ya ha descendido fuego y ha consumido los otros, pero ten tú que mi vida y la vida de esos 50 tengan valor delante de ti. Ve. Y Dios le dijo, ahora sí, ve con este y dile al rey lo que yo te dije. Ve, como no consultaste a mí, a Dios aquí, y fuiste a Ecrón, mandaste, no vas a sanar, vas a morir. Pero hay alto voltaje cuando uno desobedece a Dios. Exactamente. Y uno mismo paga las consecuencias. Uno mismo paga las consecuencias. Ahora, ¿qué contenía el arca del pacto? A ver, ¿qué contenía? A ver, usted díganos. Primeramente, ya lo dijimos, contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Pero si observamos bien el contenido, miramos que es de suma importancia que allí estaban los 10 mandamientos. Si miramos todo el cuadro que les acabamos de pintar a nuestros amados oyentes, el cuadro del arca del pacto, no es tanto el arca del pacto, es lo que tenía, lo que representaba el arca del pacto. Lo que representaba. Representaba la presencia de Dios. Y lo que tenía dentro eran los mandamientos de Dios. Eso es lo que vale. Ahora, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos su presencia, tenemos su Espíritu Santo. Eso es lo importante. Que nosotros andemos en ese temor y en ese Dios, porque nosotros les estamos enseñando que el matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo se padece, pues la presencia de Dios que antes estaba en esta Shekina, la Shekina que estaba en esta arca, ahora la tenemos nosotros dentro de nuestro corazón, ¿verdad que sí? Antes andaba entre ellos, pero ahora está en nosotros. ¡Qué importante! ¡Gloria a Dios! Pero fíjese lo que nos dice Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este era el mandamiento que después nuestro Señor Jesucristo les vuelve a mencionar en Mateo 5, 27. Y ya oíste lo que está escrito, ¿verdad que sí? Es lo que les está mencionando él allí en el monte, lo que estaba diciendo usted. Ahora, allí era lo que estaba, era algo muy especial, algo muy importante. ¿Qué le ocurre al cuerpo cuando recibe una descarga eléctrica? Ahorita nuestro pastor nos explicó un cuadro bonito de Elías, ¿verdad? Tisbita. Cómo desciende un alto voltaje y mata a 50 personas, luego a otras 50, pero en cables de la electricidad. ¿Qué pasa, pastor? De alta tensión. De alta tensión. Bueno, pues las lesiones más habituales producidas por la electricidad son heridas directas. O sea que es como quien dice un ataque... ¿cómo se dice, pastor? Un ataque respiratorio, como que se quita de respirar. No, lo que pasa es que le cocina por dentro a su sangre y entonces lo quema por dentro. Ajá, y después pues causa la muerte. Por ejemplo, cuando esté lloviendo, hermanita, usted no se meta debajo de un árbol. No. A cubrirse el porque ellos llaman la energía, llaman el rayo. Oh. Y entonces hay mucho peligro porque como usted si estaba... Si cae un rayo. Oh, sí, eso es mucha potencia. Mucha potencia. Oh, era lo que dijimos, ¿verdad? Mató a 50 como nada. Como nada. Y ha habido ocasiones, aún aunque no estén debajo de... ¿Del árbol? Del árbol. Cuando hay tormentas eléctricas, cuando hay mucho rayo, las personas peligran mucho. Okay. Que un rayo los consuma. Esta comparación me parece pero hermosa, pastor, y perfecta para que miren nuestros amados oyentes qué tan peligroso es fijarse en la mujer de tu prójimo. Es como un alto voltaje en tu vida.
te cocina todo por dentro. Por dentro, es una destruye, maldición. Es una maldición. Y que no nomás lo agarras tú, sino tus generaciones van también con por esa maldición. Por lo regular, sí, por lo regular. Cuando hay, se comete adulterio del padre, entonces los hijos y las hijas también cometen adulterio. Pero hasta que no llega usted a los pies de Cristo, entonces se quita esa cadenita. Esa cadena. Pero es un patrón que se sigue todo el tiempo. Pero mire, las consecuencias y lesiones que vendrán a las personas que violen este séptimo mandamiento serán fatales, hermanita. Un ejemplo son las heridas internas. Una persona que ha sido burlada por su cónyuge, queda muy lastimada, muy herida. Sí. Y una de las cosas que yo le pido a Dios cuando usted y yo estábamos más jóvenes, decía, Señor, guárdame, porque yo quiero ser un ejemplo para mis hijas. Amén. Que ellas siempre me miren como un héroe y que me respeten. Pero si yo cometo un crimen, entonces, no, ¿qué ejemplo o con qué autoridad moral les voy a dar un consejo? ¿Las voy a querer corregir? No hay la autoridad moral. No. Entonces, cuando ellas se casaron, mi compromiso fue aún mayor. Porque ahora no tengo que ser ejemplo para mis hijas, sino también para los yernos. Los esposos de mis hijas, sí, los yernos. Para los yernos, los nietos. Yeah, yo soy un ejemplo y tengo que guardarme para que ellos, para no darles un mal ejemplo, pero ahora los nietos también. También. So, entre más crece la familia, crece más la responsabilidad. Y usted tiene que guardarse, porque ¿con qué cara sus hijos, sus nietos lo van a respetar? Sí. Y una de las cosas que cuando hay adulterio en el matrimonio, pastor, destruye ese pacto. Destruye también la familia. Ajá. Y ese pacto que se fue dicho, ¿verdad?, por el siervo que los casó, por el pastor, ¿verdad?, que los casó, se hicieron un pacto. Y cuando ese pacto es quebrado, entonces hay mucho dolor y mucha aflicción en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ese pacto es divino, es de Dios. Y es lo que estamos explicándoles ahorita. Es un pacto divino de Dios, en lo cual se tiene que tener mucho cuidado al hacer estas cosas para que no haga todo este daño, porque el daño se hace el uno al otro, pero también a la familia. Heridas internas entre las parejas. La pareja queda herida. Destrucción de la familia. Exacto. La familia se... Y pérdida, se desintegra. Pérdida de cariño o de confianza también. Amén. Usted ya no me va a tener cariño ni tampoco confianza. No. Si yo cometo un crimen, sería como agarrar alambres de alta tensión. Pues me voy a cocinar yo solo. Usted solo se va a cocinar, ¿se fija? Me voy a chicharrar. Sí, porque está agarrando algo que no debería y ya se lo expusimos el por qué. Amén, amén, pastor. ¿Y? Porque en el séptimo mandamiento, ¿sí?, de parte de Dios se prohíbe el adulterio y se elogia la pureza y la fidelidad. Y la fidelidad. ¿Se fija? No le hace que tenga 50 años, 60 años, 70 años. Usted ame a su esposa con todo su corazón porque Dios se la dio. Ame a su esposo con todo su corazón porque Dios se lo dio. Y lo que Dios junta no lo puede separar el hombre. No es cierto. Muchas de las veces se fijan en personas casadas. Si Dios no te da un soltero, menos te va a dar una persona casada. Las casados y las casadas son bendecidas de parte de Dios porque es matrimonio divino. Dios los ha unido en un matrimonio cristiano. Y no cristiano también. El matrimonio es sagrado delante de Dios. Amén, pastor. Sí. Pero el adulterio en sí, hermanita, consta de dos componentes. A ver. Que viene siendo el mental. Ok. Ahí comienza todo. Sí, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y luego el físico. Porque una cosa te lleva a la otra. Esos dos componentes, el mental y el físico, van de la mano. Sí. Pero ¿qué le va a pasar a aquel que esté dispuesto a romper el vínculo matrimonial? Oh, es como que me recuerdo una vez que trabajamos en la compañía. Ok. Y Nathan
no Nathan, mi yerno, pero un muchacho que trabajaba. Sí, sí, llegó sí. corriendo y llegó de todos los colores. Y ya las últimas escalones los subió ya no caminando, ya gatas. Y Daryl y yo nos levantamos rápido. ¿Qué te pasó, Nathan? ¿Qué te pasó? Dice, acabo de agarrar un cable de 220 y me pegó muy fuerte. Llévame al hospital, llévame. Así le va a pasar al que ande jugando. Sí. Te lo vamos a tener que llevar al hospital. Porque es una carga eléctrica de alto voltaje. Sí, así es, exactamente. Porque las lesiones producidas por la electricidad son relativamente comunes y casi siempre de tipo accidental. Lo que es más importante es que son previsibles y se pueden evitar. Sí, se pueden evitar. ¿Se fija? Sí se puede evitar todo eso. ¿Cómo se puede evitar? Pues con la palabra de Dios, teniendo una relación con Dios. De igual manera usted puede evitar el adulterio. Exactamente, que sí se puede evitar. Los matrimonios deben estar conscientes de sus debilidades. De sus debilidades, claro. Y ser precavidos para vencer esta tentación. Uh-huh. Una vez sabiendo esto, nos llevará a establecer medidas preventivas para guardarnos del adulterio. Ok. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos ordena? Que velemos y oremos para no caer en tentación. ¿Se fija? Es lo que nos está diciendo, velar y orar para que no caigas en tentación. Y muchas de las veces ni siquiera oramos en el día y a veces ni en todo el día. Es muy triste no tener una vida de oración. Y por eso cae la persona en adulterio, que no tiene que pasar. Y menos en los hijos de Dios. Tenemos que nosotros andar hijos de obediencia, no en desobediencia. Fíjese lo que nos dice Mateo 26:41. ¿Qué nos dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu todo el tiempo va a desear las cosas de Dios, pero la carne siempre va a estar cansada. Siempre va a tener sueño, no va a querer las cosas de Dios, pero nosotros mismos debemos de evitar estas cosas antes de que vengan. Podemos evitarlo, ¿qué no? Sí. Nos acaba usted de dar el consejo. Bueno, el apóstol Pablo, hermanita, describe que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjese. Para reprender, para corregir. Uh-huh. Para instruir en, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y lo equipa para toda buena obra también. ¿Se fija? Es que la palabra de Dios para eso lo nos protege, está equipando. Y lo equipa y lo protege. Sí, pero ya la persona que cae y es porque no está preparado espiritualmente y tenemos que estar listos. ¿Por qué es lo que quiere Satanás? Satanás anda como león a ver a quién agarra, cuál presa va a agarrar. Si usted es una presa fácil, se lo va a agarrar y se lo va a devorar, ¿verdad? Es lo que él anda haciendo, buscando una presa fácil para poderla devorar. Pero nosotros tenemos que tener unas buenas fundaciones en Cristo y tener mucha palabra para que nosotros podamos resistir el día malo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uh-huh. Oh, cuánto amo yo tu ley. Uh-huh. Todo el día es ella mi meditación. Sí, exactamente. La palabra de Dios lo va a proteger. Es como un escudo. Y es rica. Es sabrosa. Deliciosa. Es algo que se saborea ricamente. La palabra de Dios es como la miel. Así dice. Y la que destila del pan. Salmo 19. Ajá. Ricamente. Dulce. Más que la miel y más que la que destila del panal. Se fija, la palabra de Dios no tan solamente es rica y deliciosa para estudiarla, sino que me protege y me cuida y me guía para tener un matrimonio saludable y para que no caiga en todas esas tentaciones, porque después ya cuando cae y entonces si dicen que necesitamos la ayuda para poder renovar nuestros votos. Pero allí ya hay pecados que se quedan solamente a juicio de Dios. Y entonces, pues, se les da la ayuda, pero nosotros queremos evitarlo antes.
¿verdad? Es mejor. Es mejor evitarlo con el consejo. Y luego, pastor. Bueno, la estrategia es precisamente la palabra de Dios, como nos dice Proverbios 22:3. Ok. El avisado ve el mal y se esconde. Malos simples pasan y reciben el daño. ¿Se fija? No. Escóndase, mijo. Escóndase, porque si no va a recibir el daño. El prudente ve la amenaza y toma medidas para evitarla. Ajá. Algo así como mecanismo de defensa. Uh-huh. La mujer casada, hermanita, no debe de exponer su corazón con un hombre que no sea su esposo. ¡Qué buen consejo! Repítalo otra vez, pastor, pero clarito y fuerte, porque este consejo es muy importante. Hermanitas hermosas, preciosas princesas de Cristo, miren, escuchen este consejo que el pastor está dando. Otra vez, pastor. La mujer casada no debe de exponer su corazón con un hombre que no sea su esposo. O sea que no se tiene que quejar de nada. No. Con alguien que no sea su esposo. Ni con el pastor. Ni con el pastor tampoco. Si su esposo está con usted y quieren hablar como pareja en una consejería, está bien. Entonces sí. Pero usted nunca vaya con el pastor solo a quejarse, ni tampoco ande buscando un hombre para exponer sus necesidades. Ni tampoco le ande dando estudios a un hombre, usted como hermanita sola, porque se ha dado el caso. Se ha dado el caso, exactamente. No. Porque después caen en adulterio. Ajá. Y también el hombre. El hombre también no tiene que estar hablando con una hermana. A solas. Mujer a solas, ¿no? Menos decirle que tiene problemas con su esposa no lo cuida, que su esposa no lo quiere, que su esposa ya no lo atiende. Todas esas cosas son niñerías. No se tiene que andar quejando con otra que no es su esposa. Usted vaya con su esposa y aclárelo, dígaselo en su cara. Mira, mujer, yo necesito que me atiendas. Yo necesito que me comprendas, que me mimes, que me chiquies. Dígaselo frente a frente, cara a cara, porque ella se lo va a agradecer más de que usted vaya y se lo diga a alguien más, porque esto lo lleva a tener una relación que no es de Dios. Lo que pasa es que produce apego emocional. Sí. Las emociones de ambos comienzan a conectarse. Uh-huh. Es un apego emocional que conduce al matrimonio. Al adulterio. Al adulterio, conduce al adulterio. Ok, pastor. Bueno, eso también se aplica cuando se comunican en las redes sociales. Uh-huh. Que anda buscando novios que antes tuvo, ajá, pero que no se le ha olvidado. Que siempre están ahí. Y que cuando se pelea con su compañero, se le vienen a la mente. Es que... Pero tiene que reprenderlo, pastor. Lo que pasa también de que cuando tuvo muchos novios, hermanita... Con muchas novias, no se le olvidan. No. Es mejor esperar en Dios. Eso es malo, pero el consejo que nos está dando la palabra, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan, por favor. No busquen viejos amores. No busquen viejos amigos. No los anden buscando, porque el que busca, haya. ¿Me da? Y el que se suena las narices... Le sale sangre. Si mucho te suenan las narices, te van a salir la sangre. Ajá. Pero ni textos a medianoche. No. No, escondidas tampoco. Tampoco. Ok. Esconderse en el baño para mandar mensajes a alguien que no es tu esposa o alguien que no es tu esposo, no lo hagas porque te lleva al adulterio. Esos límites son líneas rojas que no se deben de cruzar. Mm-mm. Bueno, ¿qué nos puede decir en conclusión? En la conclusión ya del estudio es... El adulterio no es un pecado accidental. Por lo general, llega gradualmente cuando descuidamos nuestra batalla contra la tentación. Es por eso que la estrategia contra el adulterio es la actitud radical que Jesús enseñó en Mateo 18:9, que nos dice de esta manera: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Líbranos, Señor Jesucristo, dinos al infierno. Nos queremos ir en el rapto, ¿verdad? Yo ya me quiero ir. No en el infierno. Bueno, ya va a estar mejor. Pero usted nos ha explicado
esta forma de hablar, ¿no la puede explicar otra vez por qué Jesús hablaba de esta manera? Epírbole. Epírbole, la epírbole. Epírbole. ¿No la puede explicar qué es una epírbole? Es una manera de exagerar las cosas con el fin de que se le quede grabado en su mente. De que lo entienda, entienda este mensaje. No lo haga. No lo vaya a hacer porque es algo de alto voltaje. Le va a traer consecuencias, le va a caer una descarga eléctrica muy potente que lo va a destruir y es la epírbole. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi esposa que para exagerar algo, que voy a tumbar todos los árboles del patio, todos. Y ella, porque quiero que me recuerde que tengo que podarlos, pero yo digo, los voy a tumbar todos mañana. Y usted dice, oh, me está tratando de decir que le recuerde que tiene que podarlos. Uh-huh. Pero exagero para que usted se le quede en su mente y me ayude a que mañana. A recordar. Estoy exagerando las cosas para que se grabe al oyente. Es un ejemplo, pues es lo que es una epírbole. Y es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Que si tú sientes que el ojo te es ocasión de caer, que lo saques. Pero le está exagerando para que se te quede grabado que no debes de codiciar a la mujer ajena. No puedes, porque hay peligro. No es bueno. Pero fíjese lo que pasa, que antes de entrar a una zona de peligro, ¿qué encontramos? Bueno, este anuncio. Hay anuncios, que no. Le avisa. Le avisa antes de entrar a una zona de peligro. Le da banderas rojas. Exactamente. ¿Y cuáles son esas banderas rojas? Unas letrotas grandotas rojas. Precaución, esta zona está de peligro, alto voltaje. Mantente alejado. Manténgase alejado del peligro. El adulterio. Manténgase alejado de todo eso porque tenemos con letras rojas en Mateo 18:9. En Mateo 5:27 y Mateo 5:28 en letras rojas grandotas, peligro, no lo haga, no entre por ahí, váyase por otro lado con su compañerita y van a tener un matrimonio en Cristo. Se disfruta. Disfrutable. Pero sin Cristo. Se padece. No. Los brothers se van a quemar. Descargas eléctricas. Sí. Van a venir descargas eléctricas. Por eso, acuérdense, el matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo se padece. Se padece. Oh. Pero nuestros deseos es que Dios les bendiga. Compartan el video, por favor, a una parejita. Yo sé que ustedes los están viendo, pero no los están compartiendo. Los animamos, por favor, compartan el video con una amiguita, con alguien que esté necesitando. Comparta, por favor, porque nos ayuda a llevar este mensaje a un matrimonio que está padeciendo. Y no queremos que padezcan, ¿verdad, pastor? No. Queremos que disfruten. Se disfruten, claro. Despídese. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga.